lo hago por o sea, por un hobby. Algunas veces pues sí lo sacan de un apuro a uno como negocio. Y o sea, es muy bonito. Tengo 3 años de tener toros y no pienso dejar los toros. Me gusta también tenerlos y me gusta montarlos. O sea, por diversión, nunca por el negocio de llegar a hacer plata, porque eso jamás. Porque hey, un golpe de un toro no deja nada, sinceramente. Y me gustaría que mucha gente tuviera toros y que vieran lo bonito que es y o sea, lo que uno vive. Ahí lo tiene, le están girando a la izquierda. Ahora es otro tiro más. Arriba lo martilla, lo jala. Un toro de 2 años, el Jerry. Ya se quiere calmar. Pasó de los 10 segundos. Sigue trabajando. El área está llegando, pero llega a las 10. Las corridas de toros son algo muy tico, que se vive en todo el país y en todos los pueblos. Y aquí en Costa Rica lo vivimos con corazón. Tengo aproximadamente 10 años de no montar. Yo montaba hace 10 años y en realidad pues montar en una finca a mí me dan ganas. Porque ese fue mi deporte antes. Y en una finca yo creo que no hay mucho riesgo de que lo golpee un animal porque uno conoce a los animales. Hasta que viniste listo. Yo te aviso, Tam. Después de eso, le pone la del montador, parece que se va a decidir hasta que ya lo vea. Ya lo vea listo. Uno llegaba a las calles de Liberia, eran las calles corrientes y no había tanto carro ni tanto. Entonces se paseaban los propios toros en la calle.
Para ver espectáculos hay que pagar aquí en el Guanacaste, ahí en el Guanacastón. Esa vez estaba bravo y dijo que a nosotros nos gustaba ver montaderas de toros y no nos gustaba pagar. Y así uno estaba acostumbrado a entrar y no pagaba. El grupo que yo tengo es para ayudar a algunos pueblos muy escasos de recursos. Y entonces, bueno, aquí en Caña Dulce montamos por 10.000 colones, que eso no es lo que gana un montador, pero es para ayuda por la cuestión que están haciendo el colegio. Entonces es una ayuda. Yo sé que andar montado en un animal es feísimo, totalmente feo. En algunas ocasiones uno hasta que baja los santos del cielo por ya el nervio que le da. La cuestión de ellos es que cuando oyen la bulla, mucha gente, ya ellos se enfurecen. Ahora cuando sacan un toro ahí, que duran demasiado. Yo no sé si será que le falta un poco de experiencia o es que le dan más tiempo al tiempo, como dicen. Y ahora uno se aburre de ver que no sale el toro. Y ahí a veces no completan la historia, porque tanto que duran como hablamos y tal vez se caen por ahí nomás. No dan el lujo. Ahí está posado en los ojos del gemelo. Ahí lo vemos a Luis Enrique Mejía preparándose, amigos. Ahí lo estamos, ahí se está acomodando. Hablamos de ese medio, tenemos el toro en pista. Se va arriba de cielo libre. Ahí tenemos a Matarcito para el rato. Por muy bueno que sea, en algunas ocasiones hay que caerse. Así es, el mejor montador del mundo algún día tiene que caerse. Y aquí estos muchachos se montan esos toros y aunque se caigan ahí nomás, pero tienen ese valor. Yo digo que son valorosos. Sí, he tenido que montarlos, pero no me gusta. Uno se acaricia con ellos y sinceramente me da lástima. Entonces no. Mejor cuando hay toros de otra hacienda, sí, ahí sí, me monto. Primero los probamos y después el que sale bueno lo dejamos como este. Y si sale malo, lo engordamos y lo mandamos a carne. Pues claro, no es igual alistar un toro afuera como alistarlo en la manga. A veces hasta es más incómodo en la manga. Tienen que estar los muchachos ahí acomodándose y que el toro se les acomoda la salida de la puerta. El charo, chico. Primo, ya está en la agenda. ¿Dónde el charo? Y antes pues uno se ponía a un lado, el otro al otro lado y uno socaba y el otro le pasaba la cincha. Bueno, alistaba un toro rápido. ¿Cómo lo vas a meter en delante? ¿Cómo vamos a estar listos? Por eso, ese primero. Después de este sigue el dellito. Ese es el dellito el que viene. Vamos a buscar otra escuela para que vaya a salir. Ahí están. ¿Y está, dellito? ¿Por qué tú después de la noche? Es manera, buena marca. ¡Larga, tío! ¡Vamos!
¡El perro, Marco! ¡Verguéalo! El nombre mío es Tobías Alvarado Castrillo, conocido como Tobías Gallo. Como de 15 años monto toros yo. 81 abriles. Bien, pues si eso se los dice uno cada rato, que no se comprometa, porque ahora estos carajos quieren más los toros que la gente. ¿No, no se ha fijado cómo salen golpeados, quebrados y todo? ¿Está bien? Masito. No, no les ayudan en ninguna forma, ni les dan nada, porque yo don Edwin lo dice, lo he oído que dice, hay 1,000 pesos para fulano, 2,000, que va a valer la vida de uno, ni 10,000 ni 20,000 pesos que le den para ver un espectáculo. Es lo que uno vive, lo que uno siente. Yo estoy metido en esto porque mi sangre me lo pide.